Recuerdo cuando bajé en Ezeiza el primer día que vine de Ecuador para acá, había hinchas de San Lorenzo esperando y lo primero que me dijeron, Patón, lo único que queremos es la copa, Patón, ahí bajando de Ezeiza. Me acuerdo de una obsesión que obviamente todo el hincha de San Lorenzo lo tenía y se fue aumentando cada vez que el equipo iba ganando un partido y cuando volvimos de ganarle a Cruzeiro, nos transformamos en favoritos naturales por la historia de los dos equipos. Jugábamos la semifinal con Bolívar. Uno lo pensábamos, teníamos que ir a La Paz. No es fácil jugar en La Paz, y mucho más para los equipos argentinos. Entonces, uno tenía dudas, pero la historia decía de que San Lorenzo al Bolívar le tenía que ganar. Entonces, había que enfrentarse a no solamente al partido, sino a la historia, al deseo y a una, no sé cuál sería la palabra, pero una locura, por ahí se acercaba, la locura que tenía la gente. Por la calle te lo hacían sentir, en los entrenamientos empezaron a llegar 50, 60, 100 personas a saludar y eso, tal es así que me acuerdo me tuve que juntar con Romeo y decirle, Bernie, suspendela como es la posibilidad de que entre la gente a ver los entrenamientos, porque necesito que el equipo esté tranquilo.